Puse esas gráficas para ir distrayéndonos mientras esperamos. Chu. Naya, no sé si dice también esto, Christopher, la gráfica de lo que expusieron en el colegio médico hoy día. Sí, se lo dije. Interesante, bueno. La ocupación de camas está interesante. Sí, hay una hospitalización, otra de salud y esta de mortalidad. La de mortalidad, no me queda claro por qué usaron un incremento de mortalidad y no mortalidad como tal. O Buen sea, punto. lo que dice es de que la mortalidad de los médicos ha bajado a la misma mortalidad que estábamos al inicio del año. Porque ha bajado Ajá. al 100%, pero no ha bajado debajo del 100%. Sí, ¿no? Buen punto. No lo había visto así. Pensé que era mortalidad por tantos miles, ¿no? Pero sí. Sí, claro. O sea, probablemente Ah. se ha bajado, ¿no? Pero de repente cuando se pone mortalidad por miles no se ve tanta la caída. Igual es bueno, pero claro. Claro. O sea, Ah, mira, claro. de que hay caída, sí hay caída, ¿no? Pero claro. Sí, no, 100% corresponde al total de muertes en las semanas 1 y 2 de 2021, ¿no? Que justo estábamos, sí, entre la primera y la segunda ola, ¿no? En ese Claro, esa espacio un semana poco estaba más o menos tranquilo. tranquilo dentro de todo. Pero, o sea, igual había muerte, ¿no? Ajá. Y bueno, luego subió, subió, subió La y se segunda ola. enfermó. Eso sí, o sea, sí se ve definitivamente una caída de parte de eso, pero sería bueno ver una gráfica con el desenlace de mortalidad por cada mil o Ah, sí, eso. por cada grupo de personas. Lo otro es entender los sesgos de un estudio ecológico como este, ¿no? Ah, de hecho. ¿Habrían otras explicaciones seculares que expliquen esta caída aparte de las vacunas? No pareciera, ¿no? No, por ahí no hemos escuchado que haya habido algo más que haya hecho que justo los médicos estén mucho mejor y el resto de la población pues siga al alza. Tendría que verse de repente con otras poblaciones de profesionales de salud, o sea, enfermeras, técnicos, enfermeras sobre todo, supongo, que también ellas comenzaron a estar vacunadas y también debería verse una caída. Claro, así, O ahí sea, debe. y si es que se ve una caída en ese grupo de profesional, como que también sería a favor de la vacuna, un poquito, ¿no? Un poquito más a favor de la vacuna. Claro, en todo ecológico sí, ¿no? Siempre tengo ese miedo de que, pucha, esto puede deberse a 20.000 cosas, ¿no? Pero claro, cuando ves algo ya tan grosero y justo en esto, pues dices, bueno, sí, puede deberse a 20.000 cosas, pero si no le conocemos otra explicación plausible a algo, a una caída tan grosera, pues sí, ¿no? Lo más probable es que sea por esto. Muy aparte de que, o sea, es la caída grosera de parte de los médicos y que se mantiene la curva en la población general, ¿no? O sea, si fuera la caída en ambos grupos poblacionales, se entendería que no necesariamente es algo de los profesionales de salud o de los médicos. Pero la curva de la población general se mantiene. Entonces, eso, digamos, esa diferencia entre que que se mantiene la curva en la población general y la caída en un grupo particular de la mortalidad. Bueno, la caída del incremento de la mortalidad. sí, pues. Otra causa, no se me ocurre. A menos de que menos médicos ahí trabajando, de repente. No sé. Sí, ¿no? Porque, es más, yo pensaría que de hecho eso está un poco subestimado porque tal vez hay un grupo de médicos y profesionales que luego de la segunda dosis pueden haber relajado un poco sus medidas de bioseguridad. Y eso puede que, si es que la vacuna no haya tenido ningún efecto, pues puede que haya aumentado incluso un poco más la tasa de contagios, hospitalizaciones, fallecimientos, ¿no?
pero no, pues, se ve todo lo contrario. Ah, Interesante, no, tal claro. vez al final podamos revisar un poco. Chévere, bueno, hola, hola con todos, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, como ya saben, estamos en los miércoles de lectura crítica. Esto sí ha sido. Perdón por haber pasado la parte de los del afiche y del paper un poco tarde. Tuvimos ahí algunos líos decidiendo sobre el paper y todo esto. Y Semana Santa nos atacó bastante. Pero bueno, el paper que vamos a ver hoy día es el paper de baricitinib, el único ensayo clínico aleatorizado publicado del uso de baricitinib en COVID-19, un fármaco que se está como que medio sumando en algunas guías de práctica clínica y otras todavía no, ¿no? Hay extenso debate porque solamente hay un estudio y todo esto, ¿no? En Perú, si bien este fármaco sí se usa para otras cosas, ¿no? No sé si es que hay todavía grupos en Perú que ya están comenzando a usarlo para COVID o no. No lo he escuchado mucho, pero de todas maneras es una cuestión que tarde o temprano vamos a tener que preguntarnos, ¿no? Entonces, como siempre, luego de una pequeña presentación sobre los miércoles de lectura crítica, que ya saben que es una actividad realizada por la Red de Evidencias en Salud Perú y por Evisalud en conjunto. Todos los miércoles a las 9 de la noche discutimos un paper coyuntural. El lunes se envía un examen de dicho paper para entrar al sorteo de una beca de Evisalud. ¿Por dónde se envía esto? Por las redes o los grupos de la Red de Evidencias en Salud. Tenemos grupos en WhatsApp y en Telegram. Si están en nuestra página de Facebook, está como publicación fijada al inicio, los links a nuestros grupos de WhatsApp y de Telegram. Y pues pueden entrar a este grupo, conversar ahí sobre los papers y otras cosas, y resolver los exámenes para el sorteo de becas de salud cada mes, ¿no? De hecho, ya deberíamos de hacer el sorteo ya de este mes. Bueno, del de pasado. Vamos a seguir con el resumen del estudio a cargo de Ana María Rosas, que se ofreció voluntariamente. Gracias, Ana María. Luego de ello vamos a ver algunas apreciaciones a cargo de los panelistas, que somos yo, Álvaro Taipe y Christopher Alarcón. Luego preguntas y comentarios de los asistentes, aunque si ya tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden ir por favor dejándolo en el chat, tanto del Zoom como del grupo de Facebook. ¿Okay? Y acabaremos con una conclusión. Entonces, sin más preámbulo, pasamos con Ana María para que nos pueda explicar un poco de qué se trata este estudio que vamos a revisar. Ana María, por favor, comparte su pantalla. Bien, hola, buenas noches con todos. El día de hoy nos toca analizar, hacer una lectura crítica sobre el tema, en esta ocasión, como lo mencionó Álvaro, es el uso de baricitinib y remdesivir en adultos hospitalizados por COVID-19. Empezaremos un poco describiendo sobre este artículo que fue publicado en el diario Nueva Inglaterra de Medicina, cuyo editor es la Sociedad Médica de Massachusetts, y tiene como fecha el 4 de marzo del 2021. Vamos a hacer a continuación un análisis de la pregunta pico respecto a este artículo. Hemos considerado en la parte de las preguntas del problema a los adultos hospitalizados con COVID-19, los cuales fueron tomados en 8 países. En estos tenemos Estados Unidos, Singapur, Corea del Sur, México, Japón, España, Reino Unido, Dinamarca. Y ya. Tenemos también dentro de esa problemática algunas características que mencionar, unos criterios básicamente que mencionar. Entre ellos tenemos a los pacientes que fueron elegidos, fueron estos asignados al azar en una proporción de 1 a 1 para recibir remdesivir y baricitinib o para recibir remdesivir y placebo.
Fueron prácticamente como que dos grupos, si podemos observar. La aleatorización se certificó según el sitio del ensayo y la gravedad de la enfermedad en el momento de la inscripción. Y tenemos que de 1.067 pacientes evaluados para de determinar su elegibilidad, 1.033 se sometieron a esta aleatorización, asignándose 515 al grupo de combinación y 518 al grupo de control. Asimismo, tenemos que fueron, en este caso, se evaluó a lo que es remdesivir y baricitinib, se administró una dosis diaria de 4 miligramos, ya sea por vía oral o mediante una sonda nasogástrica, durante 14 días o hasta que al paciente se le diera el alta hospitalaria. ¿Aló, María? Sí. Uno, no sé si me pueden dar, sí. Un minuto nomás, por favor, que tengo una pequeña Sí, no te preocupes. interrupción, por favor. Sí, ok, Dale. gracias. Ok. Listo, continuamos. Para lo que era la parte de la conversación, tenemos que se usó remdesivir más placebo oral para poder hacer las distintas comparaciones. Como vimos en el primer grupo, teníamos a los de remdesivir más baricitinib y también tuvimos otro grupo en este estudio donde se mezclaba remdesivir con algún tipo de placebo oral. Para lo que viene a ser los outcomes, el objetivo principal sería aquí el tiempo de recuperación del paciente. Ahora, ¿qué procedimientos se pudieron observar durante este estudio? Uno de los primeros procedimientos, bueno, como metodología, teníamos de que se tomó que era un ensayo doble ciego controlado por placebo, como anteriormente hemos podido observar, el cual se dio inicio del 8 de mayo del 2020 y finalizó en julio de este año, de ese mismo año. Los pacientes que recibieron remdesivir por vía intravenosa como una dosis de carga de 200 miligramos el día 1, seguida de una dosis de mantenimiento de 100 miligramos administrada diariamente durante los días del 2 al 10, o hasta el alta hospitalaria o la muerte de este paciente. El baricitinib se administró una dosis diaria de 4 miligramos, ya sea por vía oral, dos comprimidos de 2 miligramos o mediante una sonda nasogástrica durante 14 días o hasta el alta hospitalaria. Los pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada de menos de 60 mililitros por minuto recibieron baricitinib a una dosis de 2 miligramos una vez al día. Dentro de los procedimientos también se considera que se administró un placebo oral correspondiente de acuerdo con el mismo programa que el fármaco activo. En ausencia de una política escrita, se prohibieron, y esto es algo muy importante de recalcar para más adelante, se prohibieron otros tratamientos experimentales y el uso no indicado en la etiqueta de medicamentos comercializados, como tratamientos específicos para COVID, en este caso, los corticosteroides. Todos los pacientes fueron evaluados diariamente durante su hospitalización desde el primer día hasta el día 29. Ahora, ¿qué resultados podemos verificar en este estudio? Dentro de los resultados principales podemos observar que la edad media de los pacientes fue de 55,4 años y que el 63,1% eran varones, como podemos observar aquí en el cuadro. 63,1% eran varones. El 48% de los pacientes eran blancos. Esto es algo como anecdótico, no tan resaltante,
Lo que vendría a ser aquí más resaltante es el grupo de pacientes hispanos o o latinos, que va de un 51.4%, y los no hispanos, 47%. Como parte de los resultados, también tenemos un enfoque primario, en el cual podemos decir que los pacientes que recibieron tratamiento combinado, es decir, baricitinib más remdesivir, se recuperaron en una mediana de un día, más rápido que los pacientes que recibieron remdesivir y placebo. La mediana del tiempo de recuperación entre los pacientes que recibieron ventilación no invasiva u oxígeno de alto flujo con una puntuación ordinal de 6 fue de 10 días en el grupo de combinación y de 18 en el grupo control. 10 y 18. Para, 10 para baricitinib y 18 para los de grupo control con placebo. Ahora, en la parte de resultados secundarios claves, podemos observar el optum, que podemos ver aquí, que los pacientes presentaron una mejora, la mejora de síntomas fue de 1.16, mientras que los pacientes con una puntuación ordinal basal de 6 que recibieron tratamiento tuvieron más probabilidades de tener una mejoría clínica a partir del día 15. Respecto a la mortalidad, relacionándolo con la mortalidad, podemos decir que las mayores diferencias numéricas en la mortalidad entre estos pacientes del grupo de combinación con el grupo control, se observó que entre los que tenían una puntuación ordinal de 5. Mientras que las estimaciones por Kaplan-Meier de mortalidad a los 14 días después de la aleatorización fueron de 1.6% en el grupo de combinación y en el grupo de control fueron de 3%. Para el análisis de subgrupos podemos decir que el efecto de la intervención solo se da en no latinos, en varones, no latinos varones, como observamos aquí en la gráfica, y en pacientes con gravedad en categoría 6. Este ya es como un pequeño resumen en el modo gráfico de lo que vendrían a ser los resultados. Como podemos ahí observar, el primer grupo al que se le administró baricitinib más remdesivir nos arrojó de que tenía un tiempo de recuperación más rápido, una media de recuperación de 7 días, a diferencia del grupo placebo más remdesivir, que era de 8 días. Asimismo, tenemos que el tiempo de recuperación entre los pacientes que recibieron oxígeno de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva con remdesivir más baricitinib fue de 10 días, mientras que con el grupo control llegó a los 18 días. Y también podemos considerar que los eventos adversos serios se dieron en un 16% para baricitinib más remdesivir y para el grupo control en un 21%. En la discusión consideramos lo siguiente. Los resultados de este ensayo nos arrojaron que el tratamiento combinado con el fármaco antiinflamatorio baricitinib y antiviral remdesivir fue seguro y superior al remdesivir solo para el tratamiento de pacientes hospitalizados con neumonía de COVID-19. Que los efectos beneficiosos del tratamiento combinado se observaron tanto en el resultado primario como en un tiempo de recuperación de un día más corto, como en el resultado secundario clave con una mayor mejora en el estado clínico evaluado en una escala ordinal. También podemos ver de que aunque no se tenía el poder estadístico suficiente para detectar una diferencia en la mortalidad entre ambos grupos, o entre los dos grupos, tanto la tasa de supervivencia como los análisis de tiempo hasta la muerte favorecieron el tratamiento combinado. Y por último, podemos incluir también, decir dentro de este tema de la conclusión, que el tratamiento combinado mostró beneficios clínicos directamente relevantes para la atención del paciente, como una diferencia de menos 17.4 puntos porcentuales en el nuevo uso de oxígeno, es decir, un 22.9% frente al 40.3%, y una diferencia de menos 5.2 puntos porcentuales en el nuevo uso de dispositivos mecánicos, ventilación, en un 10% frente a un 15.2%. Gracias.
Gracias, María. Bueno, María nos ha presentado de manera resumida de lo que trata este paper, que como les mencionaba, es el único paper que se ha publicado hasta ahora sobre el uso de este fármaco, baricitinib, para el manejo de COVID-19. A ver, ahora voy a compartir la pantallita que sigue. En un segundo. Ya saben que si quieren ir dejando sus comentarios sobre el estudio o sus preguntas, pues pueden hacerlo por los chats, ¿no? Ahí está. Ok, creo que ya se ve. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre qué pasó con ese estudio, ¿no? Qué tan creíbles son sus resultados, qué tan creíbles son sus conclusiones y cómo es que esto se debería o se podría extrapolar para ámbitos, espacios como el nuestro ahora. Entonces, no sé, Christopher, hola, hola de nuevo, gracias por tu presencia el día de hoy. Y pues creo que hacer esto como un conversatorio, intentar hablar sobre ese artículo, lo que podemos aprender y lo que podemos decir en cuanto a su contenido. No sé si tienes algún primer comentario, observación. Sí, ¿qué tal? Hola Álvaro, hola a todos. Bueno, lo interesante de este artículo es de que parte bajo la premisa que Remdesivir es parte del standard of care o sea, como que el tratamiento usual de los pacientes hospitalizados por COVID-19. Interesante porque esto lo estaban sacando, o esto lo han hecho en mayo y en julio del año pasado, cuando en teoría todavía no se tenía mucha información sobre eso. Y a partir de ese supuesto, que bueno, luego fue más o menos comprobado en estudios posteriores, en el ECA posterior, que evaluaba solamente Remdesivir, pero que disminuía en parte la severidad del caso, pero no afectaba mucho la mortalidad. Bajo esa premisa, o sea, bajo todo ese contexto, este ensayo clínico propone agregarle un fármaco adicional, que es bastante nuevo, conocido, hasta donde tengo entendido, y lo quieren comparar versus el Remdesivir. Entonces, que también, digamos, todavía no ha quedado muy claro cuál ha sido la participación completa del Remdesivir, o la efectividad completa del Remdesivir, a pesar de que en algunos lugares se lo consideran ya parte del tratamiento estándar. Entonces, bajo este contexto, es un poco complicado entender el por qué hicieron este ensayo clínico, o en su defecto, por qué no consideraron de repente tal vez un brazo adicional de placebo, que, digamos, a primera instancia me hizo darme cuenta de eso, ¿no? O sea, como que lo más resaltante, al menos de este estudio, es eso, ¿no? Y que probablemente, si es que hubiera habido algún brazo placebo y se estaba comparando estos grupos versus placebo, hubiéramos tenido algo un poco más interesante para poder discutir. Porque ya de por sí ahorita los resultados están viendo, son relativamente pequeños, o sea, el efecto que han encontrado es relativamente pequeño y solamente en el outcome primario que ellos quieren medir. Y nuevamente, todo parte desde contra qué lo están comparando, ¿no? Entonces. La pregunta pico. La pregunta pico aquí es muy rara y es extraño intentar extrapolarlo para lo que tenemos ahora en el manejo de COVID-19, ¿no? En muchos lugares, Remdesivir no es parte del manejo usual de COVID-19, incluyendo Perú, ¿no? Es un fármaco relativamente caro que no ha mostrado tener beneficios en mortalidad, un poco de supuesto beneficio en reducción de hospitalización, lo cual igual es interesante, pero ha hecho que algunas guías se hayan decantado por sí recomendarlo y otras por no, ¿no? Está lejos de ser un standard of care. Sin embargo, aquí a todos les han dado Remdesivir, al grupo comparador y al grupo intervención, ¿no? Y es por eso que sale hasta en el título, ¿no? Si vemos el título del artículo, dice uso de baricitinib y Remdesivir. O sea, supongo que
Si bien ellos lo consideraban el standard of care, cuando pasó a la revista, a la revisión editorial, le han dicho, mira, tienes que mencionar desde el título que estás dando Remdesivir también, porque no es algo que lo hagan todos, ¿no? Y puede que la respuesta que tengas para esta pregunta, en la cual estás comprando Remdesivir contra Remdesivir con baricitinib, sea distinta a la respuesta a otra pregunta en la cual no estás dando Remdesivir a nadie, ¿no? Y agregando a eso, Christopher, es lo otro, ¿no? Que aquí todavía no se usaban los corticosteroides. Exacto. Y hay esta vía que, ok, baricitinib, supuestamente también, al igual que los corticosteroides, tiene un efecto antiinflamatorio, por lo cual esa es una de las vías por la cual tendría algún beneficio, ¿no? Pero si ya estamos en otro escenario como es ahora, en el cual los corticosteroides sí son el standard of care, sí se usan para todos los pacientes ya con ciertos criterios de severidad, entonces, baricitinib seguirá siendo útil. ¿Qué opinas sobre ello? Es que el detalle es de que no se puede tanto extrapolar al menos a, supongo que a esta realidad, o digamos a esta actualidad, porque ya la gran mayoría de pacientes que están con necesidad de oxígeno van a estar recibiendo corticoides. Y acá son bastante claros en la parte de métodos que dicen que no usaron glucocorticoides en general, solamente bajo ciertas indicaciones que incluían asma, shock séptico o síndrome de estrés respiratorio. Entonces es un poco complicado, es un poco complejo tal vez extrapolarlo. Tal vez sí, para los casos que ya están mucho más severos en la parte de un síndrome de estrés respiratorio, que ellos sí han estado recibiendo glucocorticoides, al menos en este caso parece que sí. Pero de repente en los pacientes que todavía no llegan a esa fase tan severa y que recién están comenzando la parte de la necesidad de oxígeno o en su defecto todavía no necesitan oxígeno, entonces no sería tan extrapolable bajo el contexto del uso de glucocorticoides o no. Y pues, ¿no? Y eso nos hace preguntar, entonces, tendremos que esperar tal vez algún otro estudio para responder bien a eso, ¿no? Hasta ahora esta es una evidencia bien indirecta. Pues la población, como dice Christopher, tiene que hacerse con mucha, mucha cautela, ¿no? Por la pregunta pico que es diferente a la que hoy en día tenemos, ¿no? Me hace recordar esos estudios en los que comparaban hidroxicloroquina versus doxiciclina, ¿no? Haciendo un ensayo clínico aleatorizado comparando hidroxicloroquina versus doxiciclina para COVID-19, asumiendo que hidroxicloroquina era eficaz, cuando ya luego nos enteramos que no era eficaz, ¿no? Y esta comparación no tenía mucho sentido, ¿no? De hecho, concluían, la doxiciclina es similar o tiene una eficacia similar a la hidroxicloroquina. Y no podía decir eso porque realmente, no, pues, tu grupo control ya estaba sesgado desde el inicio, ¿no? En cuanto a los criterios de sesgo, para ir repasándolos, a ver si coincidimos por aquí. En cuanto a la aleatorización, parece que va todo bien, ¿no? Te hablan de una aleatorización en un software y con eso no habría mucho problema. Hay un centro en el que hacen la parte estadística y la parte de la. Sí, ¿no? Ahí se presupone que el ocultamiento de la afinación también estaría adecuado. Igual no lo ponen de una manera tan explícita, pero sí, yo también supondría que está adecuado porque dicen que es un centro. En el cegamiento no entra en mucho detalle, pero sí menciona que es un doble ciego, que todo el personal del estudio estuvo cegado, ¿no? Eso sí, y que guardaron el ciego hasta el momento del análisis. Tengo entendido. Sí, son explícitos en eso. Sí, eso es importante porque otros estudios que se han hecho en COVID-19, como los de Recovery o los de Solidarity, no fueron ciegos, ¿no? Y ha sido por este apuro y esta cuestión de que no tenemos un placebo a la mano, así que no podemos hacer un ciego, tenemos que priorizar sacar un resultado rápido, ¿no? En este caso, sí fue cegado, es un punto a favor. En cuanto a las pérdidas, el análisis Intention to Treat no reporta pérdidas. Y de hecho, no son pacientes hospitalizados, 29 días de seguimiento intrahospitalario. Sí, pues no tienen por qué perderse muchos.
Y bueno, esos son los criterios clásicos, ¿no? De riesgo, de sesgo, de Cochrane. Pero muchas veces tenemos que ir más allá de los clásicos. Estos clásicos, no dicen si hay algo garrafal, ya muy escandaloso, pero muchas veces hay cuestiones bien graves, pero que hay que buscar más allá de los criterios clásicos, ¿no? Un punto, por ejemplo, es el de los análisis por comparaciones múltiples, ¿no? Básicamente es porque está usando un montón de outcomes, los está midiendo de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, el de seguridad lo mide como un RR, lo mide como una escala ordinal luego, y no contento con eso, hace también un montón de análisis de subgrupos, ¿no? Y por ahí intenta decir de que, ah, mira, hay un subgrupo de seguridad que es el número 6, creo. 6. Sí, ¿no? Donde reporta que sí habría un mayor beneficio, según ellos. A ver, voy poniendo esa tabla a ver si tienes algún comentario al respecto. Sí, antes de ir a la parte de resultados, lo que me parece curioso, es de que en realidad es un estudio multicéntrico en varios países, o sea, al menos hablan de Estados Unidos, Singapur, Corea del Sur, México, Japón, España, Reino Unido y Dinamarca. O sea, cada uno de ellos tenía por lo menos un site. Naturalmente Estados Unidos tenía 55 sites, ¿no? La gran mayoría. Pero al momento de ver la tabla 1, solamente hablan en la parte de región geográfica, el 92% de todos los pacientes eran de Estados Unidos. Unos cuantos, 6 o 13, eran de Europa, 67, perdón, eran de Asia, y no mencionan nada sobre Sudamérica, que supongo que sería México, o lo han incluido dentro de Norteamérica. Supongo que dentro de Norteamérica, ¿no? Mm. Está como Asia, Europa y Norteamérica. México, Estados Unidos, sí, pues, deben estar aquí. El detalle es de que, o sea, otros países, a pesar de tener un site, están bastante, muy poco representados, al menos en este ensayo clínico. ¿Qué será, no? ¿Será culpa de Remdesivir? Ojo que este es un estudio que dice que tiene apoyo de Eli Lilly, ¿no? O sea, está la industria farmacéutica, pero sin embargo es un estudio que dice que también tiene el apoyo de la NIAID, este Instituto de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos, que es también el instituto que ha hecho los ensayos de Remdesivir, los primeros, y ha habido ahí bastante debate porque también sacaron resultados muy sesgados hacia un resultado positivo, o sea, una conclusión un poco sesgada en comparación con sus resultados, ¿no? Entonces, ¿qué será, no? Tal vez por ahí el financiamiento del Remdesivir ha sido un poco más difícil en otros países o los comités de ética, no sé, ¿no? Pero sí, tiene razón, son muy pocos, ¿no? Acá se ve. Sí, porque o sea, solamente hay 13 participantes de Europa. Y en Europa habían sites en España, Reino Unido, Dinamarca. Entonces, no creo que tres países solamente hayan reclutado 13. O bueno, no sé. Buen punto. ¿Alguna sospecha de qué cosa pudo haber pasado ahí? Ni idea. No. O sea, de repente algunos sites ni siquiera recolectaron, ¿no? O sea, estaban propuestos como sites, pero no recolectaron, o solamente recolectaron dos. Porque dice incluso que al momento de la aleatorización también estuvieron estratificados según el site. Entonces, sí consideraban el site de reclutamiento para al momento de hacer la aleatorización. Entonces es un poco raro que en Europa solamente hayan 13, habiendo tres países. Bueno, tres sites de tres países diferentes. Sí, pues no. Lo otro es que tal vez hayan comenzado con Estados Unidos, luego se fueron a unir otros sites y boom, llegaron al tamaño de muestra y ya cerraron todo, ¿no? Y justo los otros sites que recién se están uniendo, pues ya no pudieron reconectar mucho. También. Por ahí, ¿no? En el paper no te menciona mucho del tamaño de muestra, ¿cierto? Creo que tú habías hecho ahí una búsqueda en el protocolo sobre ello. Sí, o sea, me pareció bien curioso de que al menos en metodología, o sea, lo que siempre ponen en los ensayos clínicos en la parte de métodos es cómo calculan su tamaño de muestra, considerando su objetivo primario, su desenlace primario. Aquí no hablan nada sobre tamaño de muestra. Entonces, obligan a ir a la parte de protocolo
el cual es un material suplementario que tiene más de 500 páginas. Y hasta donde he podido ver, más o menos utilizan, sí, naturalmente, el outcome primario, que es la recuperación, pero ellos consideran como outcome primario el estudio de KO, o sea, perdón, el recuperación, pero según el estudio de KO, el de lopinavir y ritonavir, y recuerdo que ese estudio consideraba recuperación una disminución de por lo menos dos niveles en la escala, en esa escala. Y aquí en este artículo, recuperación consideran como llegar al nivel 1, 2 o 3. Ok, entonces, bueno. Es diferente la definición que ellos consideran. Es recuperación, ¿no? Como concepto, pero la forma de medirlo o la forma de definirlo es diferente en esos estudios, o al menos en el estudio, con respecto al estudio de KO, que es el que veo que lo han utilizado como referencia. Y sí consideraron hacer análisis de subgrupo, y hasta donde he podido ver a priori, y vieron más o menos cuál es la necesidad de poder hacer estaban hallando diferentes tamaños de muestra para poder encontrar resultados suficientes como para cada subgrupo. Al final se quedaron con que tenían que recolectar algo de 400, tenían que llegar al número de 400 recuperados, 450 y tantos recuperados. Por aquí lo tenía apuntado. Eso es como variable dicotómica, ¿no? Sí, como dicotómica. O sea, decían que querían, para hallar un odds ratio de 100, de 1.75, para comenzar eso, hablan de eso. De 1.75 tenían que encontrar 572 en total y alrededor de 400 recuperados. Considerando un 70% de probabilidad de recuperación. O sea, en total de ambos brazos. Eso, y también, bueno, utilizaron diferentes también recovery ratios, que supongo que debe ser los hazard ratio, porque hablan sobre que querían hallar con el log rank test. Y a partir de diferentes niveles de hazard ratio, 1.25, 1.30, 1.35 y 1.40, y van en ese rango, ¿no? Entre 400 y 700 números de recuperados como mínimo tenían que tener para poder encontrar el desenlace de interés. En teoría, sí lo lograron, porque, o sea, tienen un tamaño de muestra de casi de 1000. Pero no estoy seguro cuántos se recuperaron en total. Pero mira, su outcome, de hecho, el outcome principal que mencionan, o sea, el resultado principal que mencionan luego es, sí, recuperación, pero es con un rate ratio, o sea, una razón de tasas de incidencia. No es un outcome de por sí dicotómico, es un outcome compuesto, ¿no? De tiempo a evento. Sí. Entonces, sí, se me ha cerrado lo que tú mencionas. No llegué a ese detalle en el protocolo porque no voy a hacer que su outcome principal haya sido un odds ratio simple, final, y lo hayan cambiado por una razón de tasas de incidencias, ¿no? Que al ya ser un outcome compuesto, así como pasa con el hazard ratio, entra en más sesgos, ¿no? Claro. Y es una cuestión rara, ¿no? ¿Por qué sacarías un RTI, una razón de tasas de incidencia, si tienes cero pérdidas, primero, y tienes un seguimiento relativamente corto? Y cumples con tu tamaño de muestra. Un OR o un RR simples hubieran sido más entendibles y perfectamente válidos, ¿no? Y de ahí puedes sacar el RA y todo esto, ¿no? Como que es mucho más útil. Extraño que como narras la evaluación de tamaño de muestra, pues pareciera que realmente lo está haciendo más para eso y al final están presentando otra cosa, ¿no? Claro, o sea, definitivamente la forma como hablan del tamaño de muestra es relativamente compleja. O sea, hablan de muchos supuestos y muchos escenarios incluso. Pero, digamos, se van en ese rango, ¿no? Entre 400 y 700 recuperaciones en total tenían que lograr como para poder encontrar lo que ellos quieren, pero nuevamente utilizando el log rank test y también consideraron un odds ratio de 1.75. Entonces, creo que sí han considerado diferentes
supuestos o diferentes, han calculado diferentes formas del tamaño de muestra y más o menos han logrado ese rango entre 400 y 700 recuperaciones. En teoría no estoy muy seguro si es que, o sea, sí cumpliría con el tamaño mínimo de muestra, con lo que ellos quieren encontrar, asumiendo de que querían desde a priori hacer un log run test para poder hallar la tasa ratio. Entonces, no estoy seguro si es que afectaría mucho de repente al menos ese cálculo de tamaño de muestra. O sea, solamente era un detalle, pero es bien interesante. A pesar incluso de que sí consideran el análisis de subgrupo, pero es bien complejo la parte de los análisis de subgrupos y sus posibles tamaños de muestra. Que definitivamente no creo que se cumplan aquí, porque ya cada subgrupo es bien pequeñito en comparación a lo que ellos necesitarían. Sí, lo que pasa con los subgrupos aquí es extraño. A ver, para caer con los que nos están siguiendo aquí en cuanto al resultado primero. Esta es la tabla principal en la cual presentan los resultados. El resultado principal es este, es una razón de tasas de incidencia, en inglés rate ratio, para recuperación, ¿no? Tienen su definición de recuperación y todo ello. Y le sale para el overall, o sea, para toda la población, un rate ratio de 1.16 con un intervalo de confianza de 1.01 a 1.32, ¿no? Escucha, justo 1.01, ¿no? Ahí como que, interesante. Justo. Y uno se pone a pensar a veces, ¿no? ¿No será que han estado justo como que incluyendo el número de participantes hasta que le salga esto y ya se cerraron ahí? Que es algo que de vez en cuando se hace, pero es algo que ningún comité de ética, ningún DSBM te va a dejar hacer, ¿no? Pero si en el protocolo no está bien especificado el tamaño de muestra y cuándo hacer los análisis intermedios y todo esto, uno se queda con la duda, ¿no? Pero bueno, le salió esto en el overall, o sea, en toda la población. Y luego hacen este primer análisis de su grupo, que ya lo ponen de frente en la tabla porque es con el que van a trabajar luego en su texto, ¿no? Y ellos tienen tienen este score de gravedad, ¿no? Que, bueno, su criterio de inclusión era que por lo menos entren con 4 en ese score, ¿no? 4, 5, 6, 7. 7 ya era, me parece, ventilación mecánica, 6, alto flujo, 5, 4 eran más moderados, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, ellos hacen un análisis del potencial beneficio de este baricitinib en cada uno de estos 4 subgrupos, ¿okay? ¿Y qué es lo que concluyen? A ver, para el 4 ven un rate ratio de 0.88, no es estadísticamente significativo. Para el 5, 1.17, tampoco es estadísticamente significativo, pero como que lo roza, ¿no? Para el 6, 1.51, que sí es estadísticamente significativo. Ah, mira, entonces pareciera que a más gravedad se evidencia un mayor beneficio, ¿no? Ah, ya, entonces uno va formando esa idea hasta que llega al grupo 7, ¿no? Que son los más graves. Y este ratio baja otra vez a 0.69, ¿no? Entonces, uno cae ya alucinando con una curva J, ¿no? Ah, Ah, mira. 1.08. ¿Ah? Ah, perdón, 1.08. 1.08, ¿no? Perdón. Uno lleva alucinando, bueno, que no sale estadísticamente significativo. Entonces, pareciera que este rate ratio va aumentando con respecto a la gravedad, pero solamente hasta la gravedad 6, alto flujo. Ya cuando está en ventilación mecánica, no pareciera haber un beneficio, ¿no? Pero ojo, este análisis de subgrupo tiene que ser entendido con respecto a si es que el estudio fue diseñado para hacer este análisis de subgrupo, ¿no? Y como bien dice Christopher, primero hay que ver el tamaño de muestra en cada subgrupo. En el subgrupo de gravedad 4, 70 más 72, 142, 42, ¿no? En el 5 sí tienen más de 400, más de 500 personas. En el 6 tiene solamente 200 y algo, y en el 7 tiene poco más de 100. Entonces, creo que solamente llega al tamaño de muestra requerido, como mencionaba Christopher, en el grupo 5, ¿no? Entonces, si tenemos menos tamaño de muestra, los resultados pueden ser no muy concluyentes, ¿no? Y lo otro es si es que esto fue planificado desde la aleatorización, ¿no?
Me parece que sí lo sí menciona, ¿no? Que la aleatorización fue estratificada por severidad. Por severidad. Fue certificado por varias cosas. Una de esas era severidad. Así Entonces, que si la aleatorización fue estaban estratificada por severidad, dale. ¿Perdón? estaban correctamente distribuidos, o sea, los grupos estaban bien aleatorizados. O sea, cada subgrupo. Pero sí, o sea, no necesariamente están cumpliendo con un tamaño de muestra necesario para ello, ¿no? Ajá, entonces un poco extraño esto, ¿no? Que ya lo hayan, o sea, sí era uno de sus análisis planeados en el protocolo, ¿no? No es algo que haya salido de última hora. Todos los estudios con COVID planean este análisis por su grupo por severidad, ¿no? Eso sí. El resultado es medio raro porque parece que primero aumenta y luego baja la eficacia y el tamaño de muestra no deja tener muchas conclusiones, pero igual ellos se mandan a decir que en el grupo 6 pareciera haber más beneficio. Lo otro aquí es que no usan una prueba estadística de interacción para ver si es que realmente hay una diferencia estadísticamente significativa entre el resultado de cada uno de las cuatro categorías, ¿no? Y es bien raro, ¿no? Tú me comentabas, creo, Christopher, que en el protocolo sí planeaban usar una prueba de interacción. Sí, al momento de hacer en la parte del protocolo en lo que decían análisis estadístico, hablan que quieren hacer el análisis de subgrupos y al final de del párrafo de análisis de subgrupo hablan que iban a hacer pruebas de interacción. Lo cual en el paper ahora, o sea, en el artículo ya publicado con resultados, en ningún momento hablan sobre interacción, o sea, sobre pruebas estadísticas de interacción. Entonces, ya eso es bastante interesante, bastante complicado de justificar. Al menos hasta donde hemos podido encontrar. Y sí, no, el detalle es lo que tú comentabas, es viendo el intervalo de confianza, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre 5 y 6. El nivel 5 va de 0,98 a 1,39, mientras que en el nivel 6 va de 1,10 a 2,08. Entonces, ambos extremos del 5, 1,39, y el del 6, el 1,10, están sobrepuestos. O sea, el efecto, en realidad, la eficacia, están sobrepuestas entre el 5 y 6. Y no se podría llegar a esa conclusión tan fehacientemente de que hay mayor efecto en el grupo 6 que en versus el 5, por ejemplo. Ni siquiera versus el 4, porque también se sobrepone. Y mucho menos con el 7. Entonces, en teoría, no sé, a pesar de que sale bonito aquí, ¿no? El efecto, pero su intervalo de confianza es como que es muy amplio y es por su tamaño de muestra pequeño. No les permitiría hacer como que una conclusión tan definitiva con respecto a que tengo más eficacia en el 6 en comparación con los otros grupos, ¿no? Para eso deberían haber hecho interacción y de repente lo hicieron y no les salió significativo. Eso es lo que yo también creo, ¿no? Si está en el protocolo, el estadístico lo debe, ¿no? Para los que están hablando con ese término de interacción, una prueba de interacción es una prueba estadística que nos dice si es que realmente hay diferencias entre esos grupos en cuanto al read ratio, por ejemplo, ¿no? Y si no te sale estadísticamente significativo, significa que no puedes concluir que hay una diferencia. Entonces, no puedes poner en tu texto que sí, que el grupo 6 parecía tener más beneficio que el 5, que el 4, que es lo que ellos ponen, ¿no? Entonces, ¿por qué no te ponen esa prueba si es que van a llevar su discusión por ahí? Es algo bien sospechoso. Y otro detalle, o sea, el análisis de subgrupo que está presente en el protocolo, hablan que lo que van a comparar, o sea, los subgrupos que van a comparar es el 4 y 5 versus 6 y 7. No comparan 4 versus 5 versus 6 versus 7. O sea, iban a agrupar ambos grupos por separado. Y luego ahí iban a compararlos. Entonces, la comparación también que hacen aquí es diferente a la que habían propuesto en el protocolo. Entonces, nuevamente también es un poco más extraño de por qué Claro, hicieron eso. es un típico estudio que le saca la vuelta a su propio protocolo. Y lo malo es que no lo sabemos si no leemos el protocolo. Y como dice Sí. Christopher, leer ese 500 páginas es como leer los planes de gobierno de los candidatos, ¿no? Poca gente va a eso y poca gente se mete al detalle para compararlo. Ah, lo que dijo este candidato está en su plan de gobierno, no. Va algo así, ¿no? Como que lo que ellos han hecho está en su protocolo o no. ¿Por qué? Porque la estadística es una de las formas más
complejas de engañar, ¿no? Entonces, si es que yo tengo libertad de estadística completa, puedo hacer 20.000 análisis extra y más o menos moldear los análisis que me conviene presentar, ¿no? ¿Cómo evitas eso? Poniendo en tu protocolo desde el inicio los análisis que vas a hacer, ¿no? Y ciñéndote a eso. Y si no te ciñes, pues mencionando por qué, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Dices, ah, mira, yo quería hacer este análisis, pero al final no me salió este resultado por tata, y voy a hacer este otro análisis. Pero tienes que mencionarlo en el paper. Es una mala práctica científica salir de tu protocolo, sacarle la vuelta y no mencionarlo en el paper. Entonces, ahí estamos con lo de los subgrupos. Y no sé si quieres comentar algo más aquí, si no pasamos porque... Sí, no, pero un detalle que ahí ponen, están comparando el nombre de los grupos, ponen baricitinib versus placebo, no hablan nada sobre remdesivir. Solo un detalle. Sí, ¿no? Como si remdesivir ya estuviera ahí, ¿no? Sería baricitinib más remdesivir, es un grupo, Versus y otro es remdesivir, sí. placebo más remdesivir, ¿no? Bueno. Un detalle. Como para venderlo más. Ya, y lo otro es mortalidad, pues, ¿no? Ah, bueno, mortalidad, sí. En mortalidad, igual, ¿no? Tienen un overall con un hazard ratio de 0.65 que no es estadísticamente significativo. Para el grupo 4 no te presentan nada, presuntamente porque hay muy, muy pocas muertes. Nadie Para el murió, grupo o sea, 5 dice que nadie murió. Hubo cero no hay muertos en el muertes. grupo 4. Ah, entonces no te pueden presentar nada, ¿no? Para los otros grupos tampoco es estadísticamente significativo, pero bueno, el valor puntual, digamos que está para el lado del beneficio, ¿no? No es estadísticamente significativo, pero el hazard ratio en este caso es menor a 1 en cuanto a su valor puntual, ¿no? Obviamente lo que nos interesa es el intervalo de confianza, pero en el texto te dicen varias veces, ah, pero tiende a haber menos fallecimientos en el grupo de baricitinib, ¿no? Y este tiende a también es una forma de decirte, mira, no encontré algo estadísticamente justificable, pero mira, en este grupo pareciera que hay menos hospitalización, menos muerte, ¿no? Ahí sí me parece que son muy poco sinceros, que como que, no sé si te da esta misma impresión que también te comentaba antes de que en la discusión lo usa más como para justificarse y para decir tiende a, podría, en este subgrupo, ¿no? Y para al final concluir algo sesgadamente positivo o sesgadamente más positivo de lo que los resultados muestran con respecto al baricitinib. Sí, de hecho que sí. O sea, lo venden más como para el beneficio del baricitinib. O sea, se han estado vendiendo de todas maneras. O incluso su conclusión, ¿no? Dicen baricitinib con remdesivir fue superior al remdesivir solo. Incluía la recuperación, acelera el mejoramiento. O sea, también al momento de comparar, sí sale estadísticamente significativo, pero es un día menos, nada más. Y Ah, sobre sí, pues. todo, claro, parte de eso, parte de las conclusiones es hablar de esos análisis de su grupo, ¿no? Entonces, sí, te lo venden por ese lado. Sí, Y no, claro, ¿verdad? Recalcar eso. solamente nos quedamos en la conclusión del abstract o del resumen y no se ve un poquito más a detalle esto. Sí, pues no, suena bonito. Sí, ¿no? Cierto, cierto. No habíamos comentado esto de que la diferencia en los días para la recuperación era solamente un día, ¿no? Placebo, 8 días, era su mediana, y baricitinib eran 7 días, ¿no? O sea, parecía que solamente había una diferencia de un día, ¿no? Te recuperabas un día antes y ya. Y ahí quedaba. Sí, este me sigue pareciendo uno de esos típicos estudios de New England o de Lancet. Impulsados por una industria farmacéutica, hechos a medida para que salga lo que salga, intentar vender algo, ¿no? Y hasta la fecha es el único estudio publicado, así que necesitamos otro estudio, creo, para ir obteniendo conclusiones más certeras. Otro resultado que ellos resaltan también, me parece haber recordado, es el de el Kaplan-Meier de mortalidad, porque ellos encuentran un Kaplan-Meier de 3 en el grupo de placebo y un Kaplan-Meier de 1.6.
Entonces dicen, ah, es la mitad, o sea, es menos mortalidad. Pero el intervalo de confianza, claro, no, o sea, están súper sobrepuestos, ¿no? Y también con lo mismo con el número de muertes y con el tiempo a muerte también. Entonces, sí, pues, o sea, han estado reportando lo que más suena bonito. Sí, no suena muy sincera su sección de resultados y su sección de discusión. Luego hacen este análisis que también es típico de los ensayos, en el cual hacen múltiples análisis por subgrupos, pero ya múltiples, múltiples, ¿no? Que de hecho, algunos autores recomiendan, oye, mira, no hagas tantos, ¿no? Hazte máximo cuatro, máximo cinco, dependiendo de tu tamaño de muestra y otras cosas, ¿no? Aquí, ¿cuántos análisis hay? A ver. Por región geográfica, raza, grupo étnico, edad, sexo, duración de síntomas, severidad y otra severidad. Como que si no se le pone por una, con la otra, ¿no? Ocho análisis de su grupo. Y salen cosas marcianas, ¿no? Por ejemplo, la del grupo étnico. Ya mira, sale que en los hispánicos no pareciera haber efecto. Y en los no hispánicos sí pareciera haber efecto, ¿no? Y esto uno lo ve y tal vez uno, si no tiene mucha experiencia leyendo análisis de subgrupos, puede decir, ah, entonces es algo que funciona, pero funciona solamente en los no hispánicos. Y en los hispánicos o latinos no va a funcionar. Pero no, no es así. Si es que un análisis de subgrupo no ha estado planteado desde el inicio, si es que no ha habido una aleatorización estratificada por esta variable, entonces no se puede interpretar. Sencillamente es un hallazgo accidental que tiene altas probabilidades de que sea algo que tú repites ese estudio y no va a salir así, va a salir al revés, otra cosa, ¿no? O sea, Entonces, sí los lo han planteado, o sea, está en el protocolo, pero no especifican bien cómo lo van a, o sea, incluso hablan del forest plot, el que presentan ahí, pero solamente presentan el efecto y su intervalo de confianza, pero no, nuevamente, no presentan un análisis de interacción, y los intervalos de confianza, todos los intervalos de confianza se sobreponen o el uno con el otro, entonces las conclusiones definitivamente no son concluyentes en ningún aspecto. A pesar de, nuevamente, a pesar de haber estado planificado, estar en el protocolo, o sea, digamos, en teoría es lo que planearon hacer desde el inicio, pero nuevamente, o sea, los resultados de aquí son netamente exploratorios y no son concluyentes. Ahí hay algo importante que he mencionado y que también habíamos visto antes, ¿no? La prueba de interacción, ¿no? ¿Dónde está el test de interacción que me dice que realmente hay una diferencia acá, ¿no? Bueno, de hecho ellos tampoco se meten con esto, ¿no? No les conviene tampoco, ¿no? Decir que en los latinos podría no funcionar y nosotros sí. Pero alguien que lo lee a primeras podría llevarse esa impresión, ¿no? Lo otro es que no sé si la aleatorización ha sido estratificada por estos ocho variables. Recuerdo que sí, creo que sí, Ah, ya, porque genial. había visto que fue estratificada por varias cosas. Ah, ya. Sí, fue estratificada por edad, sexo, todo eso. Claro. Para quienes nos están siguiendo por aquí, lo que pasa es que cuando una aleatorización se hace solamente en el overall, o sea, en toda la población, ya logras que tus dos grupos tengan características similares. Pero si tú vas a analizar solamente un subgrupo, en general, por ejemplo, solamente a los varones, esta aleatorización que has hecho en el overall no te asegura que entre los varones del grupo A y los varones del grupo B vaya a haber características similares. ¿Okay? Para lograr eso, tienes que, uno, estratificar tu aleatorización por sexo, es una forma de aleatorizar para que también los varones y las mujeres hayan características similares. Y dos, mostrar alguna tabla suplementaria en la cual compares. Ah, mira, los varones del grupo A y los varones del grupo B, esas son sus características basales, ¿no? Para asegurarnos de que realmente luego de la aleatorización sí hayan logrado tener características similares, ¿no? Y no haya habido alguna característica muy distinta por casualidad, ¿no? Que eso puede pasar en un ECA. Al menos hasta lo que estoy viendo en el artículo, hablan que eligieron los subgrupos de manera
o sea, a priori, no sé, si los subgrupos estaban bien identificados a priori, pero no están hablando sobre un proceso de estratificación como tal al momento de la aleatorización, hasta donde estoy viendo. Solamente fue, o sea, acá dice, ¿no? La aleatorización fue estratificada según el sitio del trial y la severidad al momento del enrolamiento, pero de ahí no hablan sobre otro criterio para estratificar la liberación. Claro. Sí, ¿no? Eso nos deja con algunos cuestionamientos sobre la utilidad de realmente reportar todo esto, ¿no? Que bueno, ya, grupo índico, parece que no pasa nada, se sobreponen, ¿no? Igual sexo, ¿no? No es que solamente sirva para los varones y no para las mujeres, ¿no? Hay una gran sobreposición y probablemente si le haces una prueba de interacción te diga que no puedes afirmar que haya diferencias, ¿no? Igual para acá, ¿no? Esto es lo que nos muestra en la tabla pasada, en la tabla previa, pero ya en forma de gráfico, ¿no? Según las categorías de gravedad, ¿no? De severidad. Y acá sí ves, ¿no? Ah, mira, pareciera que a más severidad está habiendo mayor efecto. Y pum, te lo toma el último grupo, ¿no? Que vuelve a parecer que no hay nada, ¿no? Pero Igual, mira. nuevamente, es por su intervalo de confianza también, ¿no? O sea, ahí se nota bastante claro que el tamaño de muestra no ha sido nada suficiente para ese último grupo. Y por último, todos se sobreponen, ¿no? Obviamente, si hubieran hecho una prueba Interacción. de interacción, no hubiera salido estadísticamente significativo, ¿no? Difícil concluir acá. Pero bueno. Entonces, conclusiones hasta aquí. Ah, ya, quería mostrarles también lo que concluye Itza. La guía de práctica clínica de ITSA revisa este paper para hacer una recomendación sobre el uso de este fármaco de baricitinib, ¿no? Y emite dos recomendaciones. La recomendación 15 que dice entre pacientes hospitalizados con COVID severo que no puede recibir corticosteroides, se pone en ese grupo debido a alguna contraindicación, el panel de la guía de ITSA sugiere el uso de baricitinib con remdesivir en vez de remdesivir solo, ¿no? Una cuestión media rara, ¿no? Como que si estás en un grupo del cual no le estás dando corticosteroides por alguna razón, lo cual es extraño, pero ya puede pasar, ¿no? Pero sí le estás dando remdesivir, wow. Entonces, mejor agrégale baricitinib, ¿no? Una cuestión bien puntual que sí, o sea, más o menos le dan la razón a este paper a que si les están dando remdesivir y no corticosteroides, podría ser útil el uso de baricitinib adicional, ¿no? Y por último, la recomendación 16, que dice, en pacientes hospitalizados con COVID-19, la guía de ITSA recomienda que el tratamiento de baricitinib con remdesivir más corticosteroides, o sea, este triple tratamiento, solamente se realice en un ensayo clínico, o sea, no de rutina, porque pues tiene sentido, ¿no? Los corticosteroides pueden funcionar de una manera similar al baricitinib y pues puede que ya, si le das corticosteroides, no sea más beneficioso darle baricitinib. Y sí puede ser más perjudicial, ¿no? Recordemos que si ambos son agentes que disminuyen la respuesta inmune, pues el riesgo de sobreinfección y otros riesgos asociados al baricitinib mismo pueden causar más daño que algún beneficio, ¿no? ¿Qué te parecen estas recomendaciones? Curioso, no sabía. No necesariamente en un caso en particular que no estén utilizando corticoides, porque, o sea, el ECA, nuevamente, no, o sea, fue en un contexto que no utilizan corticoides, pero ahí mencionan que un criterio de uso de corticoides es el síndrome de estrés respiratorio agudo, que digamos es una fase bastante severa, críticamente importante en los pacientes COVID. No necesariamente creo, hasta donde tengo entendido, todos los pacientes que necesitan oxígeno están en fase de síndrome de estrés respiratorio. Entonces, para ese grupo que está recibiendo corticoides, pero sin estar en síndrome de estrés respiratorio, y está recibiendo corticoides por necesidad de oxígeno, claro, ahí no sería totalmente aplicable los resultados de ese ensayo clínico. Pero los pacientes que están recibiendo corticoides con síndrome de estrés respiratorio y les están dando también adicionalmente remdesivir,
se les podría, supongo, que dar varicitinib, pero bajo la lógica de que solamente le disminuiría la. Perdón, le aumentaría las posibilidades de recuperación, mas no necesariamente le disminuye la posibilidad de mortalidad. Y esa disminución, ese aumento de posibilidad de recuperación es bastante pequeño. Y la verdad que no sé cuánto costará el baricitinib. Entonces, igual es un poco medio contraproducente, no sé. Porque es para un grupo de pacientes en particular y bajo cierto contexto en particular también. Sí, me daría miedo esta interacción, ¿no? Interacción de baricitinib con corticosteroides, ¿no? Porque si lo Sí, dicen luego, también, ¿no? claro. La vía de disminuir la inflamación es la que explica el beneficio de ambos, ¿no? Entonces, tal vez si ya le des corticosteroides, ya atacaste esa vía, ¿no? Esa puerta. Y a darle otro fármaco que haga lo mismo, puede que no tenga el mismo beneficio o no tenga ningún beneficio, ¿no? Y por otro lado estamos en Perú, lugar con muchas infecciones agregadas en los hospitales, ¿no? Bajarle la inmunidad mucho dándole dos fármacos que bajan la inmunidad, o como se solía hacer antes, darle pulsos altos de corticosteroides, pues puede ser potencialmente bastante dañino, ¿no? Ahí sí, habría que tener cuidado, ¿no? Hubiera sido interesante ver, no sé, en esa época cuando daban pulsos, si es que aumentaba la tasa de mortalidad o la tasa de sobreinfección. Porque en teoría, la tasa de sobreinfección no es tan alta con el uso de corticoides. O sea, sí aumenta un poco el riesgo, pero no tanto. Y siempre ha habido esa discusión, ¿no? O sea, ¿cuándo usar corticoides, cuándo no usar corticoides? Pero sí, ¿no? Digamos, un símil hubiera sido que, ok, voy a usar corticoides con baricitinib, sería como que usar un pulso de corticoides, ¿no? Podría ser, me imagino que podría ser un símil. Pero claro, todo esto queda dentro de la suposición, ¿no? Y sí, o sea, al menos esa recomendación del 16 sí es adecuado, ¿no? De que no usar corticoides, baricitinib, remdesivir, solamente en un contexto de ensayo clínico. Pero la 15, la recomendación del 15, es un poco contraproducente, ¿no? Porque sería un paciente que está recibiendo oxigenoterapia, o está hospitalizado, pero sin recibir corticoides. No, al revés. Es un paciente que está hospitalizado recibiendo oxígeno, sin recibir corticoides, y que está también ha recibido remdesivir, ahí también les podrían dar baricitinib. Claro, es un paciente relativamente leve, está recibiendo oxigenoterapia, todavía no ha recibido corticoides, no está en síndrome de estrés respirativo, le han dado remdesivir, entonces bajo ese contexto de muchos supuestos, ahí recién le podrías dar perdón, le han dado remdesivir y ahí bajo ese supuesto le podrían dar el baricitinib. Pero es un caso muy, muy en particular. Sino que ya pareciera al leer esa recomendación, quizá lo ha hecho a regañadientes, ¿no? Como, ya, mira, ¿quieres una recomendación positiva? Dale, pero cumple con todo esto. Pero bueno, este es el primer estudio, ¿no? De baricitinib, ahí por lo menos en el mismo paper habla de que aquí vienen más estudios y te citan un protocolo de clinical trials, ¿no? Como que ya. Viene otro para aclarar un poquito más si es que esto tiene utilidad o no, ¿no? Ojalá que ese otro haya usado también corticosteroides, ¿no? Para saber si es que va por ahí, ¿no? Y no haya usado remdesivir. Ojalá. Pero bueno, hasta entonces, pues sí, me parece que el uso que le podemos dar o que se le podría dar a este fármaco en Perú Es muy sería limitada. muy limitado, ¿no? Recorremos también los efectos adversos, ¿no? Aquí no encontraron mayores efectos adversos, pero es porque no lo están dando con corticosteroides, ¿no? Y porque están en un contexto mucho más controlado, ¿no? Se nota que es un contexto controlado porque casi todos los pacientes que fueron al grupo de baricitinib recibieron realmente el baricitinib, ¿no? Parece que fue un ensayo realmente controlado, ¿no? No fue un real world donde usualmente se pierden más, ¿no? Entonces, aquí pues la tasa de infecciones agregadas, que es un efecto adverso esperable del baricitinib, podría dispararse, ¿no? Sin un beneficio potencial.
Tenemos unas preguntas de Giancarlo. Nos dice, al valorar el outcome principal, al final usan un rate ratio. Para los otros outcomes usan hazard ratio. Si se tiene tiempo de seguimiento, me parece adecuado usar esas medidas de efecto. La interpretación puede ser más dificultosa, pero ¿por qué mencionan que sería mejor un OR o un RR? Ah, ya. Vamos acá. Claro, acá usan un rate ratio y un hazard ratio. ¿Qué es lo que pasa con estas medidas? Estas medidas toman en cuenta dos cosas. Uno, si tuvo o no el paciente el evento, por eso, por ejemplo, el hazard ratio para mortalidad, ¿no? Si falleció o no falleció. Y otro, el tiempo que pasó hasta que falleció o no falleció. ¿Qué es lo que pasa cuando tomas en cuenta los dos eventos? Que modelas un tiempo a evento. O sea, ya no modelas en tu fórmula estadística solamente si tuvo o no tuvo el evento, o sea, si falleció o no. Sino modelas una variable compuesta por dos subvariables, el tiempo al evento. Y esto, en palabras simples, generales, hace que se cree que se caiga en ciertos sesgos. No estaba compartiendo esta parte. Hace que se caiga en ciertos sesgos. Primero, hace que necesitemos ciertos supuestos, como que los hazards sean paralelos y esas cosas que a veces no se cumplen. Y dos, hace que se caiga en ciertos sesgos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si al inicio, o sea, ya, día 1 no había ninguna diferencia? Día 2, 3, 4, 5, parece haber una diferencia, parece que un grupo muere más que otro. Pero día 15, 16, 20, 25, deja de haber diferencia. Si le sacamos un hazard ratio por este estomaguito que hubo, te puede salir estadísticamente significativo. Pero si sacamos un RR diciendo, ah, mira, al final de la hospitalización, la diferencia de los que murieron fue, o la incidencia de los que murieron fue diferente en un grupo que en el otro, sale que no, ¿no? Que son similares. La misma cantidad murió, el fármaco no fue útil, ¿no? Entonces el RR te va a salir no significativo, pero el hazard ratio te puede salir, sí, estadísticamente significativo. Entonces, esto es algo que puede pasar y cómo lo evitamos si es que tenemos un tiempo de seguimiento corto, pues muchos recomiendan no usar hazard ratio, no usar RTI si no has perdido gente y el tiempo es corto y simplemente usar el desenlace final, ¿no? Al final de seguimiento, un RR o un OR simple. No sé, ¿qué opinas sobre eso, Christopher? Leyendo el protocolo hablan sobre... Es un poco raro porque también cuando leí el artículo, la parte de resultados, hablan sobre recovery rate ratio. Y al principio yo entendía que era un risk ratio, un RR. Pero dicen que, según el protocolo, es el análogo del hazard ratio. O sea, sacan un rate ratio, ¿no? Una razón de tasas de incidencia, que sí, el hazard ratio, o sea, es lo mismo, ¿no? Claro, Modelan en teoría es lo tiempo a mismo. evento, pero la regresión que se usa es diferente, ¿no? Para un hazard Claro. ratio suele ser un box, para un RTI suele ser un Poisson usualmente, ¿no? Claro, por Pero eso te digo. O sea, lo están utilizando de manera, creo que indistinta, aunque no estoy. No, entiendo que están utilizando COX. Si es que no me equivoco. para hazard, sí, para RTI, sí he visto que a veces usan COX para RTI. No sé ¿Ah, qué sí? han usado acá, ¿no? Pero solamente usan Poisson. Pero sí, va por ahí, ¿no? Ah, y otra pregunta usual es esta, ¿no? ¿Por qué a veces usan rate ratio, que es la razón de tasas de incidencia, y a veces usan hazard ratio, ¿no? Si ambos, como hemos dicho, son análogos, son similares, ¿no? Usualmente se usa rate ratio cuando el outcome es positivo, o sea, es un outcome beneficioso. Y hazard ratio cuando el outcome es negativo, o sea, es un outcome perjudicial. Porque en el imaginario, pues, la gente lo entiende mejor, ¿no? Entiende mejor un outcome perjudicial como una supervivencia, ¿no? Como algo que comienzas desde lo bueno y te vas perjudicando, ¿no? Entonces, los gráficos y el hazard ratio se prestan para eso, ¿no? En cambio, un RTI se presta para un gráfico de incidencia acumulada, ¿no? Donde comienzas en un punto y puedes ir mejorando. Va por ahí, pero
Igual, hay gente que lo usa indistintamente, ¿no? Pero usualmente varios de los grupos que hacen análisis para ECAS lo hacen así, ¿no? AUCO beneficioso, RTI, AUCO perjudicial, pasa rápido. Y la otra pregunta de Giancarlo era, ¿por qué usar OR y no RR para medir el efecto del ordinal score? Ah, este último, ¿no? El ordinal score. Que no entiendo qué significa ese odds ratio. Ajá. Entiendo que es un odds ratio ordinal. Es un tipo de odds ratio que ve el cambio que hay con un outcome ordinal. Uh-huh. Entonces, el cambio que hay del 1 al 2. De la categoría 1 a la categoría 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 5 al 6, 2 a la vez, ¿no? O como un promedio. Y ahí sacan algo que se llama el odds ratio ordinal. No hay un riesgo relativo ordinal, no hay un RR ordinal. No lo he encontrado. Tal vez por ahí haya alguien que esté publicando en una revista de estadística, ¿no? Y esté diciendo, sugiriendo que esta fórmula se puede usar para un RR ordinal, pero por lo menos como algo que se suele usar, no. Usualmente la técnica conocida es el odds ratio ordinal, ¿no? Es algo bien feo de usar porque requiere un supuesto de odds similares entre cada subgrupo y eso casi nunca se cumple, ¿no? Pero bueno, he visto que sí, en algunos papers para COVID que usan este outcome de ordinal score, sí lo suelen usar, ¿no? Lo puedes buscar y anclarlo como el odds ratio ordinal. Luego Marco dice una pregunta, ¿de qué depende fijar una muestra representativa en estudios multicéntricos? Muestra representativa para cada site, supongo. Porque es diferente una muestra representativa para la población en general y una muestra representativa para cada site. No sé específicamente a qué se refiere con muestra representativa. O sea, creo que tal vez está hablando de lo que conversamos al inicio, que casi todos venían de Estados Unidos. ¿Qué tan importante es que haya diversidad? Ah, ok. ¿Qué tan importante es de que haya diversidad? Es relativo, ¿no? No sé. Depende del... Aunque supuestamente sí hay varios estudios aquí en COVID de que sugieren de que hay diferencias en la severidad según razas. Normalmente las razas latinas, las razas afroamericanas o afrodescendientes tienen mayor mortalidad. O al menos los estudios que se han hecho en Estados Unidos sugieren eso. Pero eso ahí también se confunde, ¿no? Con nivel socioeconómico, acceso a la salud, que también, o sea... Normalmente en Estados Unidos las razas razas entre comillas, porque en teoría no se debería decir razas, las razas menos privilegiadas tienen menos acceso a salud y por ende morirían más. Entonces, es un poco debatible eso de que a mayor con cierta raza en particular tienes mayor riesgo de mortalidad, al menos en COVID. Sí, ¿no? Unos sería ver si hay una plausibilidad biológica para que fármacos como este, como el baricitinib, ¿no? Y otros Janus kinase inhibitor, creo que es, tengan más o sean más útiles en una raza que en otra, ¿no? Tal vez haya evidencia indirecta en otros, para otras enfermedades, ¿no? Se usa para artritis, por ejemplo, ¿no? Puede ir por ahí, si es que tienen alguna justificación clara de eso, pues necesitan decir, ¿no? Ah, mira, tenemos evidencia previa de que en latinos funciona menos que en otros. Entonces, necesito en mi ensayo clínico, si quiero abordar ambos, un tamaño de muestra y una representatividad, que nos dé representatividad para cada uno de esos dos grupos, porque me interesa, ¿no? Me interesa mucho por esta cuestión previa, ¿no? No nos presenta nada de eso, y tampoco no sé si es que hay alguna teoría por ahí fluyendo, ¿no? Lo otro es el sistema de salud, ¿no? No es lo mismo dar esto en Reino Unido, Estados Unidos, que darlo en Perú. Hacemos un ensayo en Perú y las condiciones de nuestro sistema de salud y, por ejemplo, el efecto adverso potencial de sobreinfección
podría ser mucho mayor en varicitinib que en placebo, en un lugar donde sea mucho más probable que haya infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, podrían cambiar por el sistema de salud algunos autos. Y si uno quiere explorar eso en su ensayo, sí, también necesita un buen número de personas en cada uno de sus lugares. Y aparte es el estándar, o sea, lo que ellos llaman... Ah, una aclaración. No se dice raza, se dice grupos étnicos. No, pero... no, yo también me he equivocado. No, lo que decían también, el término del standard of care, que es el manejo usual, sí potencialmente podría cambiar entre diferentes áreas geográficas, o incluso dentro de una misma área geográfica en diferentes sites. Entonces... sobre todo aquí en Perú, ¿no? Que no hay un tratamiento estándar a nivel nacional, cada hospital o cada grupo de profesionales tratan bajo diferentes criterios a los pacientes. Entonces, sí, ¿no? O sea, si es que se quiere representatividad sobre ese contexto, sí se necesitaría una muestra representativa de cada site. Y más lo que mencionó Álvaro, ¿no? O sea, si es que ya es este sistema de salud o grupos étnicos en particular, bajo una justificación plausible, sí se necesitaría representatividad. En este caso, no estoy seguro qué tan representante podría ser de otras regiones. O sea, la gran mayoría son de Estados Unidos, no sé cuántos son de México. Dicen que es Norteamérica, pero ¿cuántos serán de México? En teoría solamente sería representativo para Estados Unidos o Norteamérica. Bueno, claro, en nuestro sistema de salud podrían cambiar muchas cosas, ¿no? Por eso es necesario hacer estudios de efectividad siempre en los sistemas de salud, ¿no? No lo que pasa en un ensayo clínico de otro país va a suceder aquí, ¿no? Y tampoco tenemos que hacer otro ensayo clínico al utilizado, que es bastante complejo, ¿no? Es necesario hacer estudios de efectividad más bien, ¿no? De hacer seguimientos prospectivos tipo cohortes, ¿no? Más observacionales. Entonces, para concluir con esto, mi apreciación en sí es que este es un típico estudio publicado en una buena revista, que hace un tipo de spin, no un spin tan marcado como otros, pero sí un cierto spin. ¿Qué es un spin? Es esta situación en la cual los resultados te dicen algo, pero en el razonamiento, en el floro que le meten en el texto del artículo, intentan orientarlo para otro lado y acaban concluyendo algo un poco sesgado. Entonces, esto, no se sorprendan, no es algo difícil de encontrar. Muchos ensayos publicados en buenas revistas tienen atrás a la industria farmacéutica con intereses muy marcados y a grupos académicos fuertes que también tienen intereses marcados, ¿no? Entonces, una lectura crítica y consensuada siempre es importante para poder tomar una buena decisión. Y en cuanto a la implicancia que tiene esto para Perú, creo que lo que dice la guía de ITSA tiene sentido, ¿no? Ya, si tienes un paciente al cual no le das corticosteroides por alguna contraindicación, ¿no? Y milagrosamente le estás dando remdesivir, que en Perú no hay, hasta donde yo sé, pues puedes darle, en vez de remdesivir solo, acompáñalo con un baricitinib. Una situación muy puntual en Perú, ¿no? Que no creo que suceda. Entonces, creo que la implicancia para Perú por ahora no es tan no es suficiente para emitir una recomendación a favor, ¿no? Tal vez futuro estudio nos den más luces para dejarlo definitivamente a nivel mundial o para darle un nicho de uso para este fármaco, ¿no? ¿Qué opinas, Christopher, como conclusión? Sí, de acuerdo. Es relativamente reciente este paper, así que todavía no ha saltado, y creo que no ha saltado mucho en la fama, o sea, no se ha hablado mucho sobre esto, pero probablemente es por eso, ¿no? De que al menos aquí en Perú, o al menos supongo que en muchos países de la región también, el baricitinib no es un fármaco que ni siquiera creo, no estoy seguro si es que está aprobado aquí para su uso. Sí se usa, ¿por qué? Okay. No mucho, pero sí se usa. Pero no creo que tampoco sea tan... tan común usarlo. O sea, si ya el remdesivir es raro, el remdesivir debe ser más. Sí, entonces, en teoría no es tan
útil, ¿no? En el contexto peruano. E incluso si es que hubiera disponibilidad, también son casos muy puntuales, como dice Álvaro, ¿no? Un paciente que necesita oxígeno, pero no le están dando corticoides, y le están dando remdesivir, les podrían dar baricitinib. Pero también, nuevamente, se le daría el baricitinib con el objetivo de aumentar sus probabilidades de curación, en teoría, pero no necesariamente de disminuir sus probabilidades de morir. Entonces, ahí también tendría que ser la parte de la transparencia, ¿no? O sea, ¿qué hay sobre qué evidencia hay a favor y en contra del baricitinib? Y ya sería un caso muy particular y ya sería una toma de decisiones muy individualizada. Sí, ¿no? Sí, tiene razón en que no se ha hablado mucho de eso, felizmente. No ha habido esos grupos grandes, como sí pasó acá con hidroxicloroquina, con ivermectina, incluso con pulsos de corticosteroides, incluso con azitromicina, con doxiciclina, etcétera, etcétera, ¿no? Que hubo gente que lo usó masivamente de una manera abrupta, con algún, en base a algún paper por ahí oscuro, ¿no? Esto, a pesar de que tiene este paper, que alguien, si lo lee superficialmente, puede sesgarse y concluir que sí se puede usar este fármaco, no ha desencadenado todavía una fiebre del baricitinib, ¿no? Y creo que esta reunión es buena para también vacunarnos contra eso, ¿no? Cuidado, ya, si alguien no es una baricitinib, ya sabemos de qué se trata. Okay. Entonces, para acabar nomás, estábamos al inicio discutiendo, bueno, revisando también este análisis que hizo Percy Maita sobre qué es lo que está pasando con la mortalidad y con la hospitalización de médicos en el Perú, ¿no? Y también lo quería llevar a colación porque estaba hablando de estudios de efectividad, ¿no? Ok, eficacia puede estar demostrado en otros países, en otro contexto, siendo COVID incluso con otras variantes, ¿no? Pero efectividad, ¿qué tan efectivo es en nuestro país realmente, ¿no? Con la data que tenemos, ¿no? Y una aproximación ecológica y por tanto con potenciales sesgos, pero una aproximación inicial aceptable es esta, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que ha hecho Percy es para la parte de evaluación de hospitalizaciones por COVID-19, con la data de Colegio Médico, que felizmente hace este seguimiento de hospitalizaciones en médicos peruanos, ¿no? Ha hecho un análisis en el cual la línea morada son médicos, y se ve cómo desde inicios de año pues ha aumentado los médicos que se han hospitalizado por COVID-19, lo cual es esperable porque luego de unas cuantas semanas de iniciar el año, comenzó esta segunda ola, ¿no? Y aquí tenemos inicio de la primera dosis, o sea, cuando comenzaron a vacunarse los médicos, primera dosis, cuando comenzaron a vacunarse con la segunda dosis, unas 3 semanas después, ¿no? Y esto es 2 semanas después de la segunda dosis, ¿no? Cuando ya esperamos que comience a ser efecto, el efecto protector de la vacuna, ¿no? Y pues está cayendo un poco la hospitalización en médicos, en ocupación de camas. La línea roja es de la población general, ¿no? Donde también hubo al inicio un aumento, y pues no es que haya caído desde la semana 12 del año, sino que sigue aumentando, ¿no? Ya hemos visto que esta segunda ola no está bajando, se está manteniendo. Ese es el promedio semanal de camas ocupadas, ¿no? Sí, ocupación de camas. ¿Y por qué? Bueno, no me queda claro porque la curva de Perú está más del 100%. Con la data que tenemos, pues potencialmente sea cierto que han puesto como que tenemos, no sé, 50.000 camas, pero estamos ocupando 60.000. ¿Por qué? Ah, bueno, hemos tenido que improvisar sillas, ¿no? Y le hemos llamado camas, y bueno, no sé. Ah, supongo que podría ser eso. Realmente, ¿y a qué se refiere? O sea, ¿y los médicos? O sea, de todos los médicos al inicio del año, no me queda claro, o sea, de todos los médicos que estaban infectados por COVID al inicio de año, ¿el 40% estaba hospitalizado? ¿Así entendería? Parece que tiene que la ocupación
de camas, entendía yo que tenía que ver con el tamaño de la población también, o sea, cuántas camas están designadas para este grupo, ¿no? Con este tamaño. Entonces, como los médicos son un grupo más pequeño, pues se puede comparar, ¿no? Con la población que es un grupo más grande. Pero sí, faltan datos para entender. Claro, o sea, no me queda claro cuál es ahí el denominador de, en el caso de los médicos, ¿no? O sea, cuál es el, contra qué, o sea, qué lo están comparando. O sea, arriba voy a tener, en el numerador tengo los médicos que están hospitalizados, pero en el denominador no me queda claro, o al menos solamente con esta imagen. No escuché la presentación como tal, pero... Me parece que no hubo mucho más, ¿no? Pero bueno, sí, necesitamos un preprint de eso. Sí. La imagen ya se ve, ¿no? Que hay una caída, o por lo menos hay una diferenciación entre la población general con los médicos, ¿no? Pero sí, o sea, creo que se necesitaría un poquito más de datos para poder entender un poquito mejor los resultados. Sí, esto de ocupación de camas requiere ser más explicado, ¿no? Y el último gráfico que presentó también es el de mortalidad, pues, ¿no? Igual, ¿no? Línea roja para la población general desde inicios de año. Acá ya ha ido sumando semanas de dos en dos. Y se ve igual, ¿no? Está aumentando y se mantiene por ahí, ¿no? En cambio que la línea morada comenzó a aumentar, llegó a un pico y luego disminuyó. Y es una disminución bastante abrupta. Y aquí el outcome es incremento de mortalidad, ¿no? O sea, 100% significa el total de muertes en la semana 1 y 2, ¿no? Han tomado eso como referencia. Como base. Uh-huh. Claro, y acá que dicen, mira, en la siguiente semana se ha duplicado, triplicado, cuadruplicado, quintuplicado. Y luego ha bajado y en la semana 13, 14 hemos vuelto a algo similar a lo que era la semana 1. Inicio de año. Lo cual es un cambio bien grande, realmente. Bueno, pareciera bien grande. Y que realmente como que pensándolo, ok, es un estudio ecológico, podría tener otras explicaciones, ¿no? Que justo en los médicos haya bajado la mortalidad en las últimas 4 semanas, en tanto que en la población general se haya mantenido, ¿no? La mortalidad por COVID-19. Pero no se nos ocurrían explicaciones, otras explicaciones plausibles, ¿no? Aparte de la vacunación. Pero bueno, siempre es el riesgo de los estudios ecológicos, ¿no? Lo ideal siempre es hacer una comparación más, tener un grupo control más, más cercano, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, el grupo de intervención que son médicos que se están vacunando, tu grupo control puede haber sido médicos en otras zonas que tengan la misma exposición, pero que todavía no se están vacunando, ¿no? Pero que tengan similar edad, similar sexo, similar condiciones a los que sí se están vacunando, ¿no? ¿Cómo son los estudios que sí se han hecho en otros países, ¿no? Para vacunación, en el cual los estudios de efectividad en personal de salud, en el cual han comparado un médico vacunado con un médico no vacunado, ¿no? O sea, grupos vacunados con grupos no vacunados, y ahí han podido hacer un match más, más certero, ¿no? Entiendo que en Perú hacer eso es más complicado porque tienes que pedir base de datos a todo el mundo y hacer el match, ¿no? Lo cual sí se podría hacer, ¿no? Porque al menos al principio, claro, hay un grupo considerable de médicos o de profesionales de salud que fueron los primeros, uno de los primeros en vacunarse. Hay un grupo masivo, pero también hay un grupo interesante de profesionales que se demoraron 2 semanas, 3 semanas, tal vez un poco más de un mes en recién vacunarse. Entonces, durante ese periodo de tiempo, antes que se vacunen los que se vacunaron a las 3, 4 semanas del inicio de vacunación, podrían ser comparables con los que se vacunaron al inicio nomás. O sea, durante esas 3, 4 semanas se podría ver la mortalidad en esos dos grupos, ¿no? Sería un poco más confiable. Sí, se tuviera la base de datos. Que sí, pero claro, esto es una aproximación, ¿no? Es una aproximación y al menos por lo que se ve, sí podría tener un efecto particular la vacunación. Lo cual es muy bueno. Sí, son noticias excelentes, de hecho, ¿no? Igual, hay que hacer seguimiento de las siguientes semanas, supongo que Percy también va a seguir recolectando luego para ver, ¿no? Si es que se tiene por ahí abajo. Y son buenas noticias también luego de que ha habido mucha desinformación, de noticias por aquí, por allá, mensajes que hablaban de personal de salud que luego de la vacuna se iban contagiando, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea,
la vacuna no te va a prevenir el contagio per se, pero sí te va a prevenir que te hospitalices o que mueras. Entonces, si alguien luego de la primera dosis se contagia y se complica, pues es algo un poquito previsible porque esta vacuna, recordemos, actúa 2 semanas después de la segunda dosis recién, ¿no? Claro. Incluso 2 semanas después de la segunda dosis puede que alguien se enferme, se hospitalice, fallezca, porque la eficacia o la efectividad en este caso para toda intervención, pues difícilmente llega a ser 100%. Disminuye mucho el riesgo, sí, pero no es que te lo va a disminuir a cero, ¿no? Es algo que es muy, muy difícil. Pero bueno, son buenas noticias, creo, y ya, hay que darle a la vacunación, entendiendo las limitaciones de este diseño. Bueno, creo que nos hemos extendido bastante. Pero ha sido interesante. Me gustan estas conversaciones de los miércoles. Gracias a todos por su participación. Gracias a Ana por la exposición inicial. Christopher, qué bueno tenerte por aquí nuevamente, desde la playa. El fondo de bikini. Gracias, Flor. Gracias a todos. Sí, Ana, perdón, ¿levantaste la mano o es un saludo? No, no, gracias muy bien a todos por la oportunidad de aprender con ustedes. Genial. Y bueno, ya saben que si quieren proponer algún paper por el WhatsApp o por el Telegram pueden dejarlo, y si quieren proponerse como voluntarios para exponer las siguientes semanas o voluntarios como panelistas también, sería genial contar con ustedes. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias con todos. Nos vemos con todo. Muchas gracias.